Son muchas las personas que nos gusta tener y poseer algunas cosas, algún objeto especial, ya sea por su procedencia, características o por su historia. Pero, ¿qué pasa cuando son esas cosas las que te poseen a ti? Este es precisamente el problema que hay detrás de los objetos malditos. Ya hemos hablado de la silla de Thomas Pusby en este canal, pero a continuación veremos la historia detrás de uno de ellos, que es realmente conocido y que de hecho llegó a embrujar a un personaje famoso. El objeto maldito del que vamos a hablar se llama la caja Dybbuk. La caja Dybbuk es el nombre que se le ha dado a un mueble que servía para almacenar minos y que supuestamente se encuentra habitado por un Dybbuk. Un Dybbuk es un concepto de la mitología judía que consiste en la existencia de un espíritu maligno que puede poseer a una persona viva. La leyenda sobre la caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, una superviviente del Holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos. La superviviente del Holocausto falleció en 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate. La nieta de la superviviente, llamada Abela, le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y que nunca era abierta, ya que un Dybbuk vivía en su interior. El restaurador de muebles le ofreció devolverle la caja a la nieta, quien sufrió una crisis nerviosa y se negó a aceptarla. Al abrir la caja, el comprador encontró que contenía dos peniques de 1920, un mechón de cabello rubio, un rizo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom. Cuando este hombre puso la caja en el taller de su sótano, empezaron a suceder cosas raras. Por ejemplo, un día su sustituto le llamó porque las luces se encendían y apagaban solas, y al regresar vio que todas habían explotado y que olía a orina de gato en el ambiente. Sin embargo, este anticuario no le dio importancia y se la regaló a su madre, quien por desgracia sufrió un derrame cerebral. A partir de ahí siguieron pasando cosas extrañas, hasta que un día decidió ponerla en eBay con una descripción de su historia tras ver una figura en el pasillo de su casa. En 2003, Manish la puso a la venta después de describir todas las penas y desventuras que supuestamente sufrió por culpa de la caja, y terminó su triste y terrorífica historia con la palabra "ayúdame". Y por supuesto, el artículo despertó la curiosidad de muchos amantes de temas vinculados a lo sobrenatural. Desde entonces, la caja de Dybbuk ha capturado la imaginación popular, convirtiéndose en una leyenda de internet y en el comercio. Hoy en día se pueden comprar cajas Dybbuk de todas las formas y tamaños en Etsy, eBay y un sitio web específicamente dedicado a ellas, The Dybbuk Box Store. Incluso puedes ver a la gente abrir cajas Dybbuk en YouTube. En junio de 2003, Jason Haxton, el curador de un museo universitario, ganó la subasta en línea, pero cuando recibió la caja, según él, tuvo algunas consecuencias inesperadas. Estas vivencias le ayudaron a escribir un libro sobre la caja, libro en el cual se basó la película de terror The Possession, estrenada en 2012. Y es que varios de los dueños de la caja han informado sobre un extraño fenómeno que la rodea. Yosif Neitzke, la última persona en rematar la caja en eBay, sostenía que la caja era la causante de la aparición de luces y fuegos en su casa y de que se le cayera el pelo. El restaurador de muebles afirma que fue el responsable de causarle un ataque al corazón a su madre y que su negocio tambaleara. Todos los dueños han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja y pesadillas acerca de una horrible anciana junto a ella. La larga lista incluye habitaciones misteriosamente saqueadas, voces incorpóreas, visiones de una vieja bruja, misteriosos rasguños y magulladuras, olores extraños, problemas de salud inexplicables, el derrame cerebral de un propietario, personajes famosos aterrorizados por él y bastante más. Sin embargo, el mismo Kevin Manish, que puso la caja a la venta, transformándola en un artículo popular, contó la historia real. En una entrevista con Charles Mosh para Input Magazine, Manish reveló que inventó la historia de la caja Dybbuk y explicó todo el proceso. Comentó que era un escritor muy creativo. La caja de Dybbuk es una historia que creó y logró exactamente lo que pretendía cuando la publicó hace 20 años, que se convirtiera en una historia de terror interactiva en tiempo real. Si bien
Es real que compró la caja en una venta de garaje en 2001. El vendedor era un abogado que le dijo que se trataba de una caja de vino. El mismo Manís hizo el famoso tallado en la parte posterior del Shema, una oración considerada como una de las más importantes del judaísmo. Ese toque fue su creación, al igual que la piedra misteriosa del interior. Pero, ¿qué pasó con los dos mechones de cabello que contenía la caja? Manís afirmó que ese era en realidad su propio cabello. Matthew Shaggy Christensen, quien trabajó con Manís en un bar llamado Club Underground en Beaverton, en Oregón, confirmó lo que Manís le dijo a Mosh: los dos mechones de cabello en la caja eran suyos. Él mismo afirmó que Kevin es una de las personas más brillantes que conoció, y que de hecho, la caja específica salió de Kevin en un momento en el que necesitaba algo de dinero, y en su brillante mente se le ocurrió una historia increíble que sabía que se vendería, y se convirtió en el fenómeno que es ahora. Kurt Morris, otro amigo de esa época, también confirmó la historia de Manís, dando la razón principal por la que lo hizo, comentando que Manís no era un millonario, sino un hombre con una caja elegante que necesitaba unos pocos dólares y un cambio de suerte después de algunas malas experiencias. Manís le contó a Moss algunas verdades de la historia. Realmente, le dio la caja de Aibak a su madre en Halloween, y ella tuvo un derrame cerebral poco después. Se transformó en cómplice de la fábula de su hijo, y mintió por él en entrevistas sobre la caja. Un capítulo del programa Paranormal Witness habla de la caja de Aibak, y entrevistaron a la madre de Manís. Dicha entrevista, de hecho, todavía está disponible en YouTube, el cual os dejaremos en la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos, pero os avisamos de que no está subtitulado. Sin embargo, uno de los propietarios posteriores, Jason Haxton, después de escuchar la confesión de Manís, todavía asegura que la caja tiene una influencia maligna. Siempre la llamó la caja de los deseos. Quienquiera que haya creado la caja de Daibu le dio el poder de hacer algo. La creación de esta caja y su historia crearon un efecto dominó en la vida de las personas. El propietario actual, Zach Bagans, presentador del programa Buscadores de Fantasmas de Travel Channel y propietario del Haunted Museum en Las Vegas, donde se exhibe la caja Daibu como el objeto más embrujado del mundo, es mucho más vehemente sobre su autenticidad a pesar de la confesión de Manís, y comentó que desde que adquirió la caja, han ocurrido innumerables experiencias documentadas que la gente ha tenido con ella, no solo en su caso, sino también con el personal del museo, de sus compañeros de equipo, de los visitantes y, sobre todo, de Post Malone. El rapero experimentó una racha de mala suerte en 2018 después de aparecer en el programa de televisión Buscadores de Fantasmas en el Haunted Museum, donde está la caja. Post Malone compartió en Late Night with Seth Meyers que estaba en el museo cuando Bagans tocó la caja, y una sensación lo atravesó hasta la mano de Malone que estaba en su hombro. Malone cree que le fue transferida una maldición, ya que después de ese episodio, el tren de aterrizaje de su avión se estropeó y debió hacer un aterrizaje de emergencia. Fue asaltado y se vio involucrado en un accidente automovilístico, en una racha de mala suerte que parecía no detenerse. Para concluir, es preciso destacar que dentro de la tradición judía y según indican las historias, nunca un Daibok habitó jamás un objeto. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Es real o una ficción? Dejádnoslo saber en comentarios. Os agradeceríamos que dejarais vuestro like para seguir apoyándonos, y recordaros suscribiros y activar la campanita si no lo habéis hecho para no perderos ningún contenido. Muchas gracias por estar una semana más, y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.